buenos días, buenas tardes, son las 12 ya del día. Bienvenidos sean todos, gracias por estar aquí, mi hermosa familia. Hoy estamos aquí, otro blog más que comienzo para ustedes. Hoy, como de costumbre, tengo que hacer varias cosas y voy a continuar mi rutina normal. Han sido unos días bien duros, princesas y amigos, bien difíciles, pero con Dios siempre agarradita. Él me tiene agarradita de su mano. Han sido días bien difíciles, pero nuevamente agarrada de la mano de Dios. El apoyo de la familia también muy importante. De las personas que te quieren, es muy importante. Pero sobre todo el apoyo de Dios, la confianza que tienes en Dios, que tengo en Dios, me ha ayudado y me está ayudando mucho. El dolor es imposible que uno lo saque, es imposible. Eso está ahí y eso ahí se queda, porque es la ausencia de un ser que amas tanto, 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 que es como si un pedacito de ti te lo sacaran y se queda abierto. Nuevamente yo sé que esto es una herida que poco a poco se va a ir sanando, pero la ausencia siempre va a ser ese hueco en mí, porque bueno, ustedes saben que bueno, el amor es muy grande hacia mi mamá. Pero bueno, comenzamos este día con muchas cositas que tengo que hacer. Me estoy tratando de continuar activa. Y voy a seguir continuar activa, gracias a Dios. Vuelvo y le digo, yo soy una mujer muy fuerte, siempre lo he sido. Estas son situaciones que te tambalean, porque no son situaciones que pasas todos los días y no quieres pasar nunca. Pero tu fortaleza mental, tu confianza en Dios, te da ese soporte para tú continuar. La creencia, obviamente, que tienes en todas las cosas que has aprendido. Estoy hablando de mí. Entonces, estoy poco a poco, paso a paso, día a día. Estoy muy agradecida con todas las personas que Dios ha puesto en mi camino para ayudarme en este momento. Y cuando digo las personas es porque la familia está ahí con el apoyo de la familia, siempre ahí. Ustedes saben que yo tengo familia, tengo mis hijos, tengo mi hermana, tengo mis hermanos, y somos una familia muy unida que nos estamos dando apoyo mutuamente, y eso es sumamente importante. Pero yo acá en lo personal estoy tratando de mantenerme ocupada en todas las áreas, continuando mi rutina, continuando las cositas que yo hago de costumbre. Hoy es día sábado, tengo que salir a hacer mis cositas. El momento un poco más difícil es cuando estoy en la casa, que siempre estoy en la casa, la realidad. Cuando estoy en la casa, y entonces, como sé que hoy es un día sábado, que yo no trabajo, y voy a estar en mi casa, obviamente, horas del día, entonces esas horas las quiero componer en actividades. Sí, estoy haciendo mi blog, cosa que me ayuda, pero entonces una actividad en la casa que tenga que hacer, algún arreglo que tenga que hacer, si voy a lavar ropa, cosas así, para mantenerme ocupada, y eso me ayuda muchísimo. Así que en el día de hoy, ¿qué voy a hacer en la calle? Pues ustedes saben que Walmart está incluido en mi paquete, Bravo también, tengo que comprar las cositas del sofrito. ¿Y qué más? Tengo que ir a Ulta nuevamente. No sé por qué pusieron el Ulta cerca de mi casa. Realmente no sé. Pero bueno, el Ulta, que está aquí al lado de la casa, tengo que ir a buscar la crema de día, que se me terminó. Yo uso la crema de Aveeno, ustedes lo saben, para de día. De noche estoy usando la de Clinique, muy buena. Pero la de Clinique se acaba rápido y es carísima. Ya esa crema de Clinique se me está terminando. Y la crema de Aveeno la compré mucho antes de la de Clinique. Y todavía me queda un poquito, que es lo que me estoy poniendo durante el día. Así que tengo que ir a ver si tienen la crema de Aveeno para durante el día. ¿Y qué más? Ah, y tengo que ir a Hobby Lobby. Importante, a buscar una mesita. Luego le diré dónde la voy a poner. Así que comenzamos nuestro día. Vamos a buscar nuestra capita de sol para... ¡Ay! Para comenzar, vamos a abrir nuestro garaje y comenzamos este día tan hermoso que Dios nos ha regalado. Esta es la mesita. Esta me la voy a llevar, pero voy a ir adentro primero. Mira el precio de... ¿Qué precio era el original? Está muy bonita. La voy a llevar esa. Mira qué bonito está ese cuadro. Me encanta.
están poniendo todas las cosas de bueno, esta área allá. Aquí hay cosas como de Thanksgiving, de Acción de Gracias, pero mire qué bellezas están poniendo. Mire este cuadro, qué hermoso. $18.99, pero si uno espera cuando estén las cosas que no necesitan hoy, decoración de pared en descuento. Mire esto aquí. Mire qué precioso está con los huevitos. Oh my God, me encanta. Mire ese cuadro. Me encanta. Mire esto. Ay, me encanta muchísimo. Porque todo esto para mí simula el farmhouse decoration, la decoración de farmhouse. Mire qué precioso eso. Este me encantó muchísimo. Mire. Bien bonito. Así que vamos a ver qué es lo que está en descuento. Sé que el 40%, como dice hasta el sign allí, a veces sign, dice 40% for decor, party, floor and craft, todo lo que es de decoración y la decoración de esta temporada de Poe está en 40%, pero no sé si aparte de eso hay un por ciento de descuento en la decoración de mesa de pared, como usualmente lo hacen en la semana. Vamos a ver. Haberme comido algo porque quería salme algo al estómago, no tenía mucha hambre, pero tampoco quería comer porquería. Cuando digo porquería es fast food, ropa, comida así frita, así. Bueno, vine aquí al marketplace, quiero venir aquí a ver, porque aquí vino una vez y hay muchas cosas mucho mejores que las que uno compra en el supermercado, así que veremos a ver qué ve. Princesitas y amigos, está cayendo una de agua. Miren cómo está. ¿Y qué sucede? Que yo, de costumbre, siempre tengo mi sombrilla en la guagua. Están ahí, tengo una aquí al lado y tengo una en la parte de atrás. Pero cuando llegué, como no se veía que iba a llover, no bajé la sombrilla. Y cuando yo estoy adentro de Walmart, que escucho, ay Jehová, que escucho el agua bajando
Yo dije, ay, Dios mío, yo no me trago una sombrilla, pero está bien, porque yo tengo que hacer varias cosas, tenía que imprimir una fotito de mi mamá, y entonces dije, bueno, aquí tengo que estar un rato. Yo entiendo que cuando yo salga de aquí ya esto ha bajado. Miren, no, estuve en Walmart, sin mentirles, como, wow, como 2 horas. Y el agua nunca cesó. Me vi obligada a comprar otra sombrilla para la colección. Ay, Dios mío. Y bueno, pero gracias a Dios pude comprar la sombrilla. No había no sombrilla, porque mucha gente, me imagino que le pasó lo que me pasó a mí, con sombrilla y en los carros, y no tenemos sombrilla. Pero bueno, ya estoy aquí en mi guagua. Todas esas bolsas que yo bajé, que traje, están todas enchumbadas. Gracias a Dios que, como yo sabía que estaba lloviendo, le hice doble, doble empaque. Pero está eso, mire cómo está. No, en el video no se aprecia de cómo está de negro. Yo voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes vean lo negro que está y cómo está. Mire cómo está. Mire cómo está. Mire. Eso está fuerte, fuerte. Y el cielo, negrecito. Princesitas y amigos, ya llegué. Mire, está oscuro afuera, obviamente. Mi rabito cortito. Obviamente porque está lloviendo, pero también porque son las 6:39 de la tarde. Van a ser las 6:40, mire. 6:39. Imagínense usted. Así que bueno, mi esposo se está tomando su café. Él no toma café hasta ahora, él se tomó su café ya de la tarde. Pero como yo le traje unos croissants, les voy a mostrar de ese lugar, de Marketplace donde fui. Le traje estos croissants, mire, que son bien fresquecitos. Entonces él calentó más café para tomarse sus croissants. Y aquí yo tengo todo lo que compré. Un reguerito, esto es lo de Bravo, bueno, parte de lo de Bravo, plátanos verdes, que eran bien pequeñitos los que habían hoy. Plátanos verdes, ajo para mi sofrito que tengo que hacer. Compré estos dos potecitos de salsa. Yo tengo ahí como 6 potes de salsa, pero compré 2 potecitos de salsa más. El iced tea. Este iced tea es el que 0 calorías, muy bueno. Muy bueno el iced tea, lo vende Walmart. Compré, esto fue en Walmart también. Compré mi suavizador. En el Marketplace compré el spray de aguacate, porque yo tengo uno, pero el que tengo lo compré, ¿dónde fue? Creo que fue en TJ Maxx. No me gusta mucho cuando roceo spray en la bandeja, en lo que sea que lo vaya a usar, como que sale como por montón. No me gusta. Así que compré este yo lo he usado otras veces y es muy buena marca. Y la marca es de, mírelo ahí, por si a alguien le interesa, la Torrangeli creo que se llama. Entonces, compré la mesita que la tengo ahí, es bien pequeñita, se la voy a mostrar, es solamente para algo que yo quiero hacer. Compré, habíamos ido a BJ's, ustedes saben que creo que, no me acuerdo si lo grabé cuando fui hace muy poco, tal vez no, pero yo siempre compro el jabón. Este no exactamente, es otro, es Dawn, pero uno más fuerte, en BJ's. Saben que BJ's es como si fuera. Yo lo especifico siempre cada vez que menciono BJ's, porque mucha gente no saben, porque no viven aquí, no saben lo que es BJ's y preguntan, pero BJ's es como Costco o Sam's. Y yo siempre compro el jabón grande en BJ's. Pero se me olvidó por segunda vez. Tuve que comprarlo en uno similar en Walmart, que cuesta $10. Que el de Ville creo que cuesta 10 también. Si no me equivoco, pero es más, que hay más cantidad y es un mejor jabón. Bueno, entonces también compré aquellas cositas que están allá. Eso es lo de algunas cositas de Hobby Lobby. Tengo acá lo que me falta de mostrar a ustedes de Bravo. Acá, mire, quiero hacer. A mí me gusta tener a la mano las herramientas cuando voy a hacer algo. Si voy a poner un cuadro, poner algo, me gusta tener mis herramientas. Mi esposo tiene las de él, pero es para tenerlas a la mano. A veces estoy en la cocina y necesito un destornilladorcito pequeño para
sacar algo, lo que sea. Y siempre me gusta tenerlo a la mano. Entonces, yo creo que lo habíamos todo hace tiempo. Yo voy a comprar un set de estos mismos. Estos son el destornillador de paleta, que es ese, que es el afiladito. Y el de este, que es el de... Este es el de paleta y este, ¿cómo se llama? Este es el de... Se me olvida el nombre de este, pero si ustedes saben cuál es este, como lo llamamos en Puerto Rico, déjenmelo en los comentarios. De estrella, creo que se llama. Bueno, ustedes me corrigen. Pero entonces está el de paleta y este. Entonces, a mí me gusta tenerlo así de pequeñito, aquí, en la cocina, en una cajita que yo tengo ahí, para cuando los necesite. Entonces, también, este es el de paleta, el grandecito, el más grande. Y esto que es súper importante, porque hay muchas cosas, como por ejemplo mi vanity, la sillita del vanity, los tornillitos que la sujetan son con esto. Esto no sirve, y tampoco sirve un cuchillo, y tampoco sirve esto. Entonces hay cosas en la casa, también las sillas del comedor, utilizan unos tornillitos que con esto es que lo aprietas. Así que debido a eso yo estoy haciendo una canastita. Yo tengo una canastita aquí, se la voy a mostrar. Yo tengo esta canastita, que creo que yo se las he enseñado. Esta canastita tiene muchas herramientas aquí en la cocina, porque son herramientas que si mi esposo las necesita a la mano, al momento, las puede buscar. Por ejemplo, esto es esto. Lo que pasa es que él tiene este set. Uno de los sets que tiene es este. Súper, súper, súper cómodo de agarrar, usarlo ya. Tiene este, que este es este de estrella, creo que se llama de estrella. Pero este es muy grande. Estas cositas están aquí. Pero yo voy a sacar algunas cosas de aquí, se las voy a poner nuevamente en su caja de herramientas y voy a coger mi carterita, voy a hacer una carterita, como una cartucherita pequeñita, para poner esto, no aquí, pero aquí en un lado de la cocina, para tenerlo bien accesible para mí. Entonces, por el lado de acá, que son estas cositas que están acá, les muestro, para que puedan ver, miren, les muestro bien. Acá, esto es lo de Hobby Lobby, un Hobby Lobby. No compré mucho, compré la mansita, que voy a ver, se la voy a mostrar ahorita. Pero en Hobby Lobby realmente, ¿cómo le digo? Fue un día un poquito, más o menos, en Hobby Lobby ponen mucha música así como que bien suavecita y como que me gustó, me gusta estar allí, pero como que como me siento ahora, no me sentía un 100% allí. Así que cogí las cositas que iba a comprar y me fui. Pero mire qué bonito está este espejo, mire qué bello está. Está precioso, precioso, precioso. No lo pongo así porque si no el brillo le va a dar a ustedes, el brillo de la cámara. Pero mire qué bello está, bello. Esto va para mi oficina, $10.99. Y estaba el precio, no lo dice ahí, pero que creo que era a mitad, 20 algo. Pero está bien bonito, me encanta. Lo ve que la luz le va a dar a ustedes. Pero está bien bonito. Mira qué bello está. Está precioso. Bello, bello. Está, me encantó muchísimo. Ellos tienen uno que tiene unas letras. Que ese era el que yo iba a comprar hace como una semana. No sé si se lo mostré, pero de hecho fui a Hobby Lobby. Y mire, conseguí ese en especial hoy. Así que mire, perfecto. También compré esto. Mire qué bonito está. Dice, que también se lo mostré allí. Dice, the best memories are made around the table. Las mejores memorias están creadas en la mesa, alrededor de la mesa. Mire qué bonito está. Y el material es suavecito. Obviamente tiene acá este cartón y esto aquí para poner las cosas calientes. Me gusta mucho porque ustedes saben que me gusta todo lo que es así como ese estilo, maderita, esos colores. Compré esto. Esto me gusta mucho porque, por ejemplo, ustedes saben que yo tomo mis tés, me encanta tomar té. Entonces, mire, esta tacita yo la uso para tomar mi tececito, ustedes la han visto, lo cogí para esto. Si estoy tomando en ella, puedo escoger un platito, lo que sea, pero si la pongo a reposar ahí, lo puedo poner ahí. También lo puedo utilizar para mis videos, para mis presentaciones. Me encanta muchísimo esto, yo lo había visto ya, y esto es de la línea que yo se las he mencionado anteriormente, que me encanta, que trajo nueva, Hobby Lobby Market Square. Market Square es la misma línea donde yo les mostré que compré estas cucharitas,
tan bonita, ¿recuerdan? Esta cucharita es tan bonita. Les voy a dejar el blog donde muestro todas las cositas que compré de esa línea. Al final del video van a ver aquí el enlace para que ustedes vayan a ver, las personas que no han visto ese video donde les muestro todas las cositas de esa línea. Me encantó, bueno, lo que compré ese día. Entonces, dos cositas que compré que me encantaron muchísimo. Creo que fueron cosas muy bonitas que vi. Lo vi mientras estaba haciendo la fila. Y siento que fue un mensaje de Dios para mí. Miren qué bonito está esto. Esto, vuelvo y digo, yo no lo estaba buscando. Y lo veo en la fila. Cuando yo estoy haciendo la fila, está mi mano izquierda. Y miren qué bonito está. Miren qué bonito está. Sé fuerte. Josué 1:9. Miren qué bonito es. Y créanme que cuando lo vi, sentí que Dios hablaba a mi vida en ese momento. Me encantó muchísimo. Me encantó muchísimo. Me encantó. Es tan bonito que creo que Dios lo tenía para mí. Porque ustedes saben que a mí me encanta, como les digo, me encantan todas estas cosas. Me encanta esto, los materiales así, colores así, me encanta. Y esto me dio mucha, mucha alegría verlo. Y lo compré. Me costó $2.99. Y nuevamente fue en Hobby Lobby. Lo quiero para ponerlo en mi nevera, para cada vez que lo vea, me dé esa fuerza que Dios me da. Y algo más que ahí mismito vi. Miren qué lindo está este llavero. Mire este llavero. Déjenme acercarlo más para que la cámara pueda apreciar esto. Mire este llavero. Dice, good morning. Hola. No dice hola, dice buenos días. Es Dios. Yo me estaré encargando de todas tus cosas en el día de hoy. Fue tan impactante el verlo. Eso estaba en el mismo lugar donde estaba esto. Que a mí me dio mucha alegría, princesa y amigo. Muchos lo entenderán, muchos no, pero esto me dio mucha fortaleza. La muchacha que me cobró las cosas, ella me dijo, yo nunca había visto eso ahí, nunca lo había visto, qué bello está. Me dijo, espérate, salió de la caja y cogió uno para ella, quedaban dos, el que yo cogí y el que ella cogió. Y me dijo, qué hermoso mensaje, wow. Ella como que se impactó, parece que también Dios habló la vida de ella, o el mensajito habló la vida de ella. Yo entiendo que Dios habló a su vida por medio de este mensaje, como lo hizo conmigo, con estas dos cositas que mientras yo hacía la fila, vi. Así que son cositas, ¿verdad?, que son muy bonitas, que pasan en la vida de nosotros, los seres humanos, que en medio de situaciones como esta te sientes fortalecida. Bueno, entonces, ¿qué más compré? Compré una cebolla. Yo tengo cebollas ahí, pero compré esta cebolla porque es día de hacer mi sofrito. Acá tengo las cosas del sofrito. Ah, estas eran las que estaba buscando en la guagua. Míralas aquí. Bueno, compré las cositas del sofrito. Ustedes las conocen. Pimiento verde, pimiento rojo, recao, cilantro, el ajo que les mostré. Todas esas cosas son para el sofrito. Compré estos yogur. Mi esposo y yo compramos esta misma, una caja de yogur de estos en BJ's. Creo que también la han visto cuando hago los blogs de BJ's. Pero me encanta mucho el de vainilla, y que compramos en Villa, y trae variado. Trae vainilla, trae raspberry, trae los frutos rojos. Uno de frutos rojos que es raspberry, blueberry, fresa. Y hay uno de fresa. Entonces a mí me encanta mucho el de vainilla. Y aunque tenemos ahí, pero compré este que tiene 20 gramos de proteína. Que la proteína es muy buena, especialmente cuando estás tratando de alimentarte un poquito mejor. La proteína es muy buena siempre. Bueno, entonces conseguí la cremita. No sé si se la había mencionado que la crema es mía. Ya se me estaba terminando, que es esta. Esta es la que yo uso durante el día. La crema Avino. Esta crema Avino, ustedes saben, todos los que están conmigo aquí en el canal saben la historia de mis cremas. Que me encanta usar crema. Que me encanta mucho la marca Avino. Que ¿cómo se dice? Transicioné de todo Avino para Clinique solamente en las noches. Y bueno, ahora voy a usar nuevamente mi crema Avino por el día porque ya se me estaba terminando, me está untando muy poco. Así que bueno, la conseguí. Esta crema no es nada de económica, $18 con taxes, casi 19 o más, porque es $18.47 en Walmart. Pero bueno,
Es más económica que la Kleenex. Porque la Kleenex me salió ese envase que yo les mostré a ustedes, 30 y pico de dólares. Ay, no. Pero bueno, la necesito para mi cara. Si no la hay, créame, si no hubiese la crema, o si yo no tuviese para la crema, yo con algo resolvería. Pero la puedo conseguir, me la puedo aplicar, pues amén. Entonces, conseguí esto también. Estas son las cositas que yo uso en la parte de atrás de mi celular. ¿Dónde está? En la parte de atrás de mi celular. Y entonces son caras. $10 cuesta esto. Y yo las necesito porque ustedes saben, como les he dicho, les he mostrado. Yo cojo el celular y entonces esto me ayuda por la espalda. Si no tengo que poner el celular así y aguantarlo así cuando estoy viendo algo, esto me ayuda muchísimo. No sé si algunos de ustedes usan estas cositas, pero estas cositas son súper, súper, súper buenas. Entonces también compré esto, que yo compré es para yo poder pasar esta matita que yo les he mostrado mucho a ustedes, que está preciosa. Mírenla bien, ahí si la pudieran apreciar bien. Esa matita, ese arreglo de diferentes plantitas me lo regaló mi compañía. Está bien bonita, bien bonita. Déjenme cogerle la mano y llevarla a la luz para que ustedes puedan verla mejor. Pero miren qué bonita. Ay, espérense. Voy a ponerla aquí para que ustedes la vean mejor. Miren qué bonita está. Está preciosa, preciosa, preciosa. Las florecitas, sí, se murieron. Yo les añadí agua, como decía, todo. Pero bueno, las plantitas son todas reales. Miren qué bello. Me encanta muchísimo. Miren, miren qué preciosidad. Me encanta. Entonces, compré eso para pasarla de ahí a ese pot blanco. Lo voy a hacer mañana. Y así. Entonces, también déjenme mostrarle el cuadrito. Le voy a mostrar la mesita ahora. El cuadrito que compré. Deje ponerlos aquí para sentarme aquí. Voy a poner la cámara. Ay, la cámara aquí. Ay, si me ven bien. Ahí. Miren. Compré este. Aquí están las fotos. Compré este cuadro porque es como dice aquí, es azulito, no se ve bien, pero es un azulito. A ver si lo pueden ver bien el color. Es un azulito y tiene como browncito aquí, que pega con la mesita, que van a ver. Entonces, es tamaño 8x10. Es tamaño 8x10. Y la foto no la puedo enseñar porque ustedes saben. Saben que yo respeto mucho. Aquí está mi familia. Pero aquí hay fotos que yo saqué para ponerlas en un álbum que voy a crear para mi mamá. Pero bueno, aquí están mis hijos con mi mamá, muchos años pasados. Aquí está mi viejita. Aquí está mi esposo y yo. Ustedes conocen a mi esposo. Yo, eso fue el día del servicio. Y muchas cositas que hay aquí. Que, bueno, que son parte de todo. Mi viejita cuando era más jovencita. La foto es muy bonita. Aquí esta foto la voy a mostrar porque realmente después es algo muy bonito. Esta es la foto, este es un cuadro que mi mamá tenía, un cuadro parecido a esto, pero el tamaño del cuadro era 5x7. Y ella picó estas fotitos y las puso ahí. Una anécdota muy bonita que comparto con ustedes. Y yo le tiré una foto al cuadro y le tiré y saqué la copia de esa foto que yo le tiré al cuadro. Y esta soy yo. Mi hermano mayor cuando estaba pequeño, mi papá, mi mamá, y mi hermanito, y mi hermanito. Y bueno, tiene mucho significado para mí esta foto. Esta foto era mi mamá y yo, hace muy poco. Y muchas cosas que hay aquí de mi mamá, que yo las tengo y las guardaré en ese álbum que voy a crear para ella. Esto fue hace muchos años atrás, muchos, muchos años. Hacen como 11 años esta foto de mi mamá y yo. Esto fue en una ocasión cuando mi mamá estaba
Esto fue hace muchos años también, tal vez como unos 11 años más o menos. Ella estaba haciendo arroz con dulce en mi casa. Estábamos haciendo arroz con dulce. Tengo una cena de ella y yo que la llevé a almorzar. Muchos recuerdos. Esta era yo y ella. Y entonces voy a crear un álbum. Un álbum para poner esa foto. Y esta grande es una foto que aquí está pues mi familia y ella. Y pues la voy a ver, no la quiero mostrar por privacidad a mi familia, algo muy personal. Pero sí, entonces eso es todo, princesitas y amigos. La mesita, déjenme subir aquí la cámara para que puedan ver la mesita. Miren la mesita allí. Esa es la mesita donde voy a poner el cuadro que le acabo de mostrar. Esa mesita no va a ir ahí, va a ir en una esquinita. Creo que va a ir acá, al lado de esa mesita o donde está la escalera. En una de esas dos áreas la voy a poner. Así que gracias por haberme acompañado, princesitas y amigos. Muy contenta de que ustedes me estén acompañando. Gracias por ver los videos. Gracias por estar aquí. Déjenme saber a las personas que recuerden cómo se llama ese destornillador. Ya sé que uno es de paleta, lo recuerdo bien, porque uso ese término bastante, pero el otro, yo no sé si es de estrella o qué. No me acuerdo. Así que ustedes, los puertorriqueños que se acuerden, me avisan y lo ponen ahí en la cajita de comentarios. Así que nada, el siguiente vlog ya le mostraré la mesita cuando la ponga, con la foto que voy a poner. ¿Y qué más? Y nada, seguimos, princesitas y amigos, gracias por estar aquí, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado el vlog de hoy. Los quiero mucho, les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bye.